que hace llegar al Congreso, ¿cómo sería el apoyo a las madres de familia a quien está esperando un bebé? ¿Cuál sería el apoyo? ¿Durante qué tiempo? ¿Y hasta de cuándo podría ser ese apoyo? Lo que estamos nosotros poniendo como empresas es de que hoy por hoy el tema de la inseguridad, de esta descomposición social o crisis en las instituciones, verdaderamente no tiene un proyecto que venga a construir el tejido social, porque no hemos procurado que el vínculo entre madre e hijos se estreche o se fortalezca. Por eso hoy una de las propuestas para todas las madres de familia, para todas quienes vayan a decidir ser madres, pues vamos a proponer, estamos proponiendo que una vez que estemos en el Perú como diputados, estaremos nosotros haciendo la iniciativa de ley para que se asigne recursos suficientes con un salario digno a todas aquellas mujeres que decidan hoy cumplir con el empleo más honorable y dignificante de la vida, que es la crianza de los hijos. Son tesis de pedagogos, son tesis sacadas de las manos de cualquier locura de un candidato. Yo quiero decirte que la educación se fortalece desde el seno de la madre hasta los 5 años, que esta es la época o la etapa donde verdaderamente los hijos tienen que recibir las bases para la vida. Por eso hoy estamos proponiendo, una vez que estemos en el Congreso, haremos la iniciativa conducente para que todas las madres que decidan criar, cuidar y estar estrechando este lazo de tejido social con los hijos, reciban un salario digno y lejos de que abandonen el hogar de sus hijos. ¿Este apoyo sería por 9 meses, por más tiempo? 5 años. Hablando desde la gestación hasta la edad de 5 años. Que bien lo puede hacer un Congreso del Estado si lo hacemos ley en este estado de Morelos. ¿Qué otra propuesta tiene Manuel Tablas? Para los hombres del campo, yo creo que hoy el tema de la termoeléctrica, el tema del agua en esta tierra zapatista, en esta tierra donde hoy por hoy, simple y sencillamente, la agricultura es la principal actividad para los hombres y mujeres de este municipio y de este distrito electoral al cual yo pertenezco hoy como candidato y sin duda como diputado. Hoy el tema del agua es un tema crucial. Por eso hoy lo que estamos proponiendo, que desde el Congreso del Estado nosotros haremos que por ley haya un presupuesto, ¿sí? Así como hoy el tema de la ley de correspondencia o corresponsabilidad fiscal, nosotros vamos hoy a proponer para que exista un recurso de cada año para poder hacer presas y ollas de almacenamiento. Ustedes saben que año con año, simple y sencillamente, llueve más en menos tiempo. Y desgraciadamente los ayalenses solo vemos pasar el agua barranca o río abajo. De eso se trata esta iniciativa, que podamos destinar recursos suficientes para que nuestras barrancas, nuestros ríos, podamos hacer las presas y las ollas de almacenamiento para que podamos tener más agua en las épocas de hastiaje. Manuel Tablas, ¿qué le respondes a tus detractores políticos, a tus adversarios que te han atacado de que tú firmaste los permisos para vender el agua o para hacer el acueducto para la termoeléctrica de Huesca? Pues que simple y sencillamente lean la ley. Hoy tú sabes que la nueva reforma electoral, por ofender, denostar, simple y sencillamente pueden ser motivo de sanción. Que se ven irresponsables, es hasta un tanto curioso el tema de que si ellos tengan las pruebas no presenten algún tipo de denuncia, que hoy se les da a muchos políticos que no tienen argumentos o propuestas para convencer a la ciudadanía, el ofender, el difamar, el calumniar, o inventar cuentos con la única esperanza que la gente crea en ellos. Yo les deseo la mejor de las suertes. Yo no quiero hablar de nadie, el único que me interesa hablar bien es de Manuel Tablas. No espero que la gente recuerde ningún otro nombre de aquel 7 de junio más que el de Manuel Tablas. Y espero que la gente, con el trabajo que miró, que fue testigo, que hice como presidente municipal, donde hubo más obra que en toda la historia de este municipio. Como presidente, 3 años mantuvimos el primer lugar en todo el estado en el tema de gestión de obra. Como presidente, creamos programas únicos como los uniformes, el seguro de gastos médicos, la tarjeta de tortilla. Yo creo que eso, sin duda, será suficiente para que la gente de Ayala tenga la certeza que puede seguir confiando en Manuel Tablas. Manuel Tablas es de los candidatos que puntean en la
preferencia de los electores para diputado local. Dicen por ahí que el debate es de quien lo necesita. ¿Usted estaría dispuesto a participar en un debate de encuentro, de idea, de propuesta con algunos otros? Claro que sí, con quienes quiera. Yo no le temo ni evadiría la expresión de ideas, la confrontación, porque verdaderamente fuera un debate, ¿sí? Que no fuera solamente una presentación de ideas, sino que fuera verdaderamente un debate en el comportamiento, en el andar de cada uno de los personajes que hoy estamos intentando llegar a la diputación. Porque yo he visto desde el desconocimiento de este municipio, porque hay quien afirma que Ayala tiene 60 mil habitantes, hasta lo hay del desconocimiento total de los problemas que verdaderamente aquejan a este municipio.